en eso. Amigos, bienvenidos, a hay que decirlo, con este su anfitrión Jorge Incerni. Un caluroso saludo a todos, aunque está lloviendo un poquito, pero de aquí, de San Juan, Puerto Rico, para el mundo entero, de nuestros estudios de TIVA TV. Una bienvenida a todos los que nos acompañan a través de Liberty, Canal 27, Claro TV, Canal 26. A todos los que están con nosotros en TIVA TV y todas nuestras estaciones y repetidoras en toda la isla de Puerto Rico, cubriéndola de esquina a esquina. Y a todos los amigos del Internet, tanto en Puerto Rico como en el mundo entero. Saludos de parte de todos nosotros aquí y gracias sobre todo por permitirnos a nosotros, honrarnos a nosotros con entrar en sus vidas por las próximas dos horas. Uh -huh. eh, para nosotros es un privilegio eh, poder hacer eso. Y créanme que... Lo que le vamos a ofrecer en el día de hoy se lo ofrecemos también con ese mismo respeto, admiración y de corazón para que usted tenga una vida plena y saludable. Hoy me acompaña el panel de, de salud. Tengo un saludo para el doctor Norman González Chacón. Un saludo muy cordial, Jorge. Un saludo a toda nuestra La querida audiencia que. En todas partes del mundo donde llega esta señal, nos están viendo. Para todos aquellos que están en Puerto Rico, sentaditos allí en sus casas, algunos acostaditos en la cama escuchándonos, otros ya haciendo los quehaceres del hogar, muchas señoras escuchándonos y ahí preparando a los niños para la escuela, todo eso. Ya yo me he enterado de, de, cómo, de cómo es que nos ven todos los que nos están viendo, porque. Cuando llegan allá a Shack, todo el mundo habla y dice cómo es que, nos, cómo, es que cómo es que se, se, se dilucida el asunto de, de oír el programa haciendo, por, por ejemplo, la, la, las cosas de la casa. Así que para todo lo que se están preparando para, para esa dinámica del día, pues, pues va ese abrazo grande, cordial de nuestra parte y un mensaje de salud y de bendiciones. Muchas gracias, doctor. Saludos a la doctora Damaris Reyes. Buenos días y feliz de estar aquí nuevamente compartiendo con todos ustedes y agradeciendo la sintonía que nos dan eh, día a día. Y recordándoles siempre, decide ser feliz. La felicidad te lleva a tener un estado de armonía y salud. Así que recuerda, ser feliz es tu decisión. Muchas gracias. Saludos doctor Norman González Hijo. Saludos Jorge y saludos cordial, cordiales a todos los amigos y amigas que nos ven, nos escuchan, nos sintonizan y están ahí firmemente decididos a mejorar su salud. ¿okay? Eh, estar saludable cambio. y estar eh, feliz es una decisión. O sea que para uno estar bien, primero tiene que decidir estar bien. Esas personas que tú las ves por ahí cuando las saludas y dice y tú le preguntas cómo están pues como Dios quiere aquí con una lista hecha esa persona no quiere estar saludable ni está como quiere Dios quiere tampoco Dios no quiere como Dios quiere Dios quiere que seamos prosperados <laughs> que tengamos salud que claro. echemos para adelante ve eh, y, si, y si Dios permite en algún momento dado el, el sufrimiento es porque tiene que permitir las consecuencias de, de todas esas decisiones que hemos hecho que van a encontrar nuestra salud, porque si no, de otra forma, no, no, no se aprendería la lección ni ni estaríamos ni podríamos estar conscientes de esos errores que se cometen. O sea que nosotros, tenemos que nosotros tenemos que aprender cada vez que tenemos alguna situación que nos afecta física, mental, emocional, tenemos que ver qué tenemos que cambiar, de qué tenemos que estar conscientes, qué decisiones tenemos que tomar, qué cosas tenemos que dejar ir, pasar, en cuáles tenemos que pasar página Y si, y si volvemos atrás es solamente para ver. ¿Qué vamos a hacer para aprender a no cometer el mismo error, ni, 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 bajo la, ni, ni en circunstancias similares, quizás tomar las decisiones que tomamos y ver qué lección aprendemos para entonces, hoy y mañana, tomar mejores decisiones y poder estar en armonía con eso que queremos? Y para estar en armonía con lo que queremos tenemos que saber bien qué es lo que queremos, porque si no sabemos lo que queremos, entonces vamos a estar como un barco a la deriva. Eh, donde vamos a estar eh, dispuestos a la suerte que nos toque, pero eso de, eso de la suerte es peligroso porque si, si tú sueltas el guía de tu vehículo para que coja para donde va, menos que estés manejando alguno de estos carros autónomos que hay ahora, este, pues puede ser que te vayas por el barranco, choques con la valla o le des impactes a otra persona y puedes estar en riesgo de tu, 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 tu propia vida. Así que nosotros tenemos que firmemente tomar el volante de cada una de las decisiones que nosotros vamos a tomar en nuestra vida. Y tenemos que tener claro qué es eso que queremos para poder dirigirnos hacia eso. Y vamos a ver cómo todo el universo conspira para que nosotros entonces nos encaminemos hacia ese, esa meta, ese fin que debe ser estar saludable, prosperar, echar para adelante, tener la capacidad de poder ayudar a aquella gente que están a la vuelta redonda de nosotros. Y en el proceso... No importa lo que tengamos que hacer, aprender a disfrutarlo, porque de esa forma entonces vamos a ser felices. Es importante, mencionas ahí la palabra suerte. Yo estuve viendo en estos días en la televisión, en un canal de, de, de Estados Unidos, un documental, he visto varios de ellos, pero el que vi esta semana pasada, de personas que se han pegado en la loto en Estados Unidos, con unas cantidades de millones absurdas, ¿no?, 200, 300 millones de dólares personas que obviamente no lo esperaban, no tienen recursos ninguno y en ese momento gritaron me llegó la suerte, me llegó la felicidad ni uno ni uno todos llegan a la conclusión que lo peor que le puede haber pasado es eso mira, hay unos que están pelados ya, hay unos que trabajan en un fast food ¿okay? y se, se llevó un montón de millones pero con esa suerte que traía la felicidad, perdieron su salud con los desórdenes por el estilo de vida que inmediatamente asumieron. Uh -huh. Con bebida, con drogas y no comiendo correctamente. Perdieron a la familia, porque toda la familia estaba pidiéndole dinero y entonces decían: Pero tú eres bien desgraciado, tú. Con esos millones, tú o sea, no me puedes dar la amistad. Dentro de la familia empezando, uh -huh. las amistades ni te cuento. Entonces se encuentran, algunos de ellos, hay quienes han hecho bien, se encuentran en este momento que después de haber tenido todos esos millones de dólares, de una manera absurda total, 20 mil carnones que habían en los garajes de las casas y todo, hoy en día no tienen nada. Y aquellos que ellos le dieron dinero prestado, Supuestamente que no te lo van a pagar, tú tienes 100 millones de pesos y le das 100 mil pesos a un familiar tuyo, ¿tú crees que te van a venir a pagar los 100 mil dólares? O sea, es más, tú no te atreves ni cobrárselo. Esos hoy tienen dinero, viven correctamente con el dinero que ellos le prestaron y ellos no le pueden pedir un peso prestado. Pero ¿sabes por qué en los casos que ocurre esto es porque estas personas no tenían un plan de vida? Porque, por ejemplo, en ningún sentido. cuando tú tienes un plan de vida y quieres lograr unas cosas y te toca la suerte de que de que de recibir un premio así, pues tú uh -huh. lo canalizas correctamente y conviertes eso en bendiciones y, 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 y haces que eso produzca el doble, el triple, diez veces más, porque, porque tenías un plan de vida. Pero esa, muchas de esas personas que le toca esto, número uno, no estaban preparados. Para, para eso, fíjate, por, por eso mismo ellos dicen, yo no, ni me lo esperaba. O sea que de verdad que hay suerte porque ni se lo esperaban. porque sí, pero en, en la pero eh, la muchas veces estas cosas ocurren. Muchas veces estas cosas ocurren. Este, la persona no está preparada. Pero entonces es responsabilidad de, de la persona pues, pues asesorarse y buscar de qué de qué manera va a administrar esto. Y así pasa con la salud. Fíjate, nosotros todos nacemos. La mayor parte de la gente nace con la suerte de, de nacer saludable. ¿eh? Pero entonces, durante el proceso les pasa como muchas de estas personas que tú acabas de mencionar. No supieron administrar su salud, la derrochan, rompen noche, comen todo lo que les viene en gana. Eh, o sea, y, y cada vez que se toma una decisión equivocada, tú estás derrochando la salud, estás acabando con esos recursos que recibiste y con ese plan de vida y esos años de vida que dispuso el creador para ti. O sea, Lo primero que abandonas podemos... es la salud, lamentablemente. Exacto. Nosotros podemos administrarlo correctamente y convertirlo en años fructíferos de salud, de bienestar, de prosperidad, o se puede derrochar y lamentablemente, fíjate, lamentablemente vivimos en un sistema donde la gente busca la salud después que la han perdido. Uh -huh. Fíjate, mientras la tienen, muchos no hacen nada por conservarla. Pero entonces cuando la pierden, entonces dicen, espérate, déjame ver qué puedo hacer para recuperarla, porque sienten la diferencia de haber perdido la salud. ¿Eh? La, la, las personas no valoran lo que es no sufrir dolor de cabeza, ni, ni que se puedan mover sin ningún dolor en las coyunturas, ni que puedan tener una digestión perfecta muchas veces hasta que la pierden. Y entonces es que se dan cuenta del tesoro que tenían, de cómo lo derrocharon, y entonces ahora todo lo que cuesta. Hacer los cambios que tiene que empezar y tiene que comenzar con un cambio en la mentalidad para entonces poder ir poco a poco eh, subsanando eh, y trabajando con cada uno de esas cosas en las que, que no se trabajó correctamente. ¿Creen que con esos millones de dólares van a comprar la salud? Si a mí me duele algo, voy a ir al mejor hospital, voy a buscar el mejor médico, o yo tengo estos millones para pagar. Yo los he, he tenido, divorciado. he tenido pacientes que han ido a mi oficina que me han dicho, doctor, no importa lo que cueste. Yo quiero recobrar mi, mi, mi salud. O sea, que yo no tengo ningún problema económico para recobrarla. Pero muchas veces ya han gastado, han ido a, supuestamente a los mejores especialistas y demás. Y, y, y el dinero no le ha valido. Y le puede ayudar, tiempo. le puede ayudar a adquirir los servicios, pero eso no garantiza que vaya a tener salud. La ¿Están salud es a tiempo o llegaron tarde? O sea, ahí está la pregunta, que nunca la van a saber hasta el momento de la realidad. Así mismo. O sea, tengo el banco lleno de dinero y mi salud yo lo hago después. Si sí, tengo dos chavos ahí. Tal vez el día que creas conciencia o el dolor te atacó muy fuerte, vas a ir al médico y te van a decir, sí, tienes esto. Ah, pero dime, ¿cuánto vale eso? Papá, no hay dinero para eso. Y ese es el, problema, liquidado? ¿Estás ¿Estás liquidado? el problema. Que a recuperar la salud no hay dinero muchas veces uh -huh. que, que lo logre. Y, y hay algo bien importante que tenemos que tener en cuenta, que es que ese deterioro que sufre el organismo, no hay forma de recuperarlo si. No se pasa por unas etapas que son las que nosotros estamos señalando, porque con medicamentos, con drogas, con cirugía, con, 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 con los recursos que tiene el sistema moderno, no, no van a llegar a ningún lado. Mira, ayer estaba oyendo yo la discusión de qué van a hacer con el Centro Comprensivo de Cáncer, un edificio espectacular que han construido allí frente a Centro Médico, pero <coughs> que ahora no tienen dinero para operarlo no hay recursos para operarlo. Y yo me quedé pensando y yo dije, fíjate, ese es el edificio que nosotros los naturópatas necesitamos para establecer allí la nueva medicina del futuro. Y lo, y lo, voy, a, lo voy a proponer, lo voy a proponer. Por lo menos un par de pisos que le den. Oye, no, yo lo quiero completo. <laughs> o sea, lo que, el proyecto mío es tan grande que lo necesito completo. Porque vamos a, vamos a ir a hacer la, no solamente el tratamiento, sino la escuela donde los estudiantes puedan practicar. ¿eh? Y, y eso no le va a costar nada al gobierno. O sea, ahí no voy a pedir un centavo nada más, que, que me den el edificio, que lo sostengan en lo que la, la operación este, es autosuficiente. Pero yo me encargo del resto. Y tú sabes qué? que le vamos a enseñar una lección curativa a este sistema que está totalmente desquiciado, que está fuera de lugar, uh -huh. que no saben para dónde van, no saben de dónde vienen, no saben dónde están parados en términos de asuntos de salud. Le vamos a enseñar una lección bien grande, porque de ahí va a salir la gente curada. Ahí vamos a tenerlos hasta que, se, hasta que salgan sin un dolorcito, sin un problema, sanito. ¿Eh? Y eso, eso le va a enseñar al mundo entero en Puerto Rico se puede. Se puede. Y se va a poder. Y se hace. Damari. Ajá. Me habías pedido, querías decir. Sí, era comentar con lo que Norban estaba hablando de la persona que se, se pegó. En, o sea, las personas que estabas mencionando que se han pegado en la loto. Y eso tiene que ver también mucho con la actitud. Tiene que ver con la actitud y con la programación y creencias que tengan esas personas muchas veces. Venimos programados por creencias de nuestros padres de que no merecemos. Y esa, esa programación está ahí en tu memoria celular. Entonces, cuando tienen esta supuesta suerte, el mismo eh, sistema, el mismo, las mismas creencias hacen un boicot contra ti. Y por eso es que empiezan esta, a gastar desmedidamente y no hacen buenas inversiones, pero es de alguna manera justificando. Esa memoria celular, donde le está diciendo tú no mereces. Por eso hay un dicho que mucha gente cita: el dinero llama al dinero. Los ricos se llaman así, porque somos energía, somos vibración. Y si tú estás vibrando en una frecuencia donde tú entiendes que tú no te mereces, el organismo y todo tu entorno va a hacer todo lo posible para justificar el que tú no te mereces y de alguna manera darle la razón a tus creencias o a tu programación. Por eso es bien importante esta famosa suerte, saber que es cuestión de actitud y si tú no tienes la actitud, pues mira, siempre hay herramientas donde tú puedes buscar la información para de alguna manera trabajar con estas creencias, que después de todo todos tenemos creencias, pero todos tenemos la posibilidad de cambiar y tener unas nuevas creencias, porque de eso se trata el ser humano. Estamos evolucionando y somos dinámicos. Y así debemos tener eh, todo en nuestra conciencia, todo es cambio. Yo creo que la clave está en la palabra que utilizas ahí, perdona Norman, en la palabra que utilizas ahí, herramienta. Debemos reconocer que no las tenemos todas a nuestra disposición, independientemente de la cantidad de dinero que tenga, eso es correcto. Eh, todo lo contrario pues buscar siempre el asesoramiento, buscar a las personas que han tenido la experiencia, aquellos profesionales preparados, cada uno en la salud, en las finanzas, en las relaciones humanas, porque todo eso va a caerte ahí de cantazo cuando te llevas estos premios. Y tenemos que reconocer que necesitamos la guía, y mira, la guía la necesitamos con los millones y los pelados como yo, la necesitamos igual, o sea, uh -huh. eso no es un beneficio. De los que tienen dinero. Las guías y herramientas las necesitamos todos, todos los días. Y fíjate, yo cuando. Yo he mencionado esto varias veces aquí en mis intervenciones. Perdóname, pelados como yo en dinero, pero millonarios. Picos <laughs> en espíritu. Exacto. Este, Aclarado el punto. Fíjate, Jorge, cuando cuando yo estaba practicando la quiropráctica, me di cuenta de que mucha gente que se lesionaban en los trabajos era porque estaban descontentos o no les gustaba lo que estaban haciendo entonces inconscientemente eh, ocurren cosas. Eh, o, o tú haces y tomas decisiones y vas a estar descuidado porque no estás poniendo el interés y no estás poniendo la concentración en lo que estás haciendo, no estás poniendo tus mejores deseos en eso que estás haciendo. Y, y te lastimas, uh -huh. resbalaste, escogiste una caja de mala gana, te las. ¿Por porque el, el, el sistema te va a quitar de eso que tú no quieres. Entonces, fíjate, yo a veces veo... Veo la actitud de personas que quieren llegar a, a acá al pico de la montaña, pero van protestando a través de todo el camino en vez de disfrutar cada paso que dan. O sea, si, si, hoy, si hoy yo estoy trabajando en algo que a mí no me gusta, pero eso me va a servir y eso me está sosteniendo para yo llegar a esa meta que yo quiero, voy a, tengo que aprender a disfrutarlo, porque es que en la vida tenemos que pasar por proceso. Los estudiantes tienen que tomar clases y cursos en, en la universidad, que muchas veces no son los que les gustan, pero, pero son parte de los prerequisitos o de los requisitos que tienen que tomar para llegar algún día a, a graduarse uh -huh. o a terminar y a culminar esos estudios. Si no aprendemos a que cada parte de nuestra vida y cada proceso es importante y, a, y, a, y aprendemos a disfrutar el proceso cuando lleguemos al final. O vamos a estar sin energía, o vamos a estar enfermos, o entonces no vamos a disfrutar como hubiésemos disfrutado. Cuando, cuando yo muchos años estuve viviendo en el área oeste de Puerto Rico, y recuerdo que casi siempre que tenía que venir a San Juan, venía este, molesto por el camino, los hoyos de la carretera, esto, aquello, lo otro, y muchas veces llegaba acá a San Juan con un dolor de cabeza, de cuello, de un estrés terrible. Hasta que un día dije, hasta que un día dije, espérate. Yo puedo hacer, yo, la diferencia está en mí. Yo puedo hacer que este viaje de dos horas y media sea un tremendo estrés para mí, porque voy peleando por cada persona con cada persona que se me puso en el medio, cada hoyo que caigo, o yo puedo aprovechar la por oportunidad y, y ver y la, la despejarme en el camino, mirando cuando uno pasa por Ponce, que ve esa, ese mar azul, cuando llego a las montañas ahí entre Salinas y Calle, y disfrutar el... Óyeme, y desde que aprendí a disfrutar el proceso de, del viaje, si me tengo que mover de un sitio a otro, lo he disfrutado y se acabaron los dolores de cabeza y se acabaron los dolores de cuello. Mm -hmm. Lo mismo me pasaba a veces cuando tenía que, que viajar en avión. La, la tensión que me daba el viaje eh, desde, desde el momento de preparar las maletas hacía que, que yo no disfrutara el viaje en su plenitud. Ahora disfruto el proceso de hacer la maleta. El proceso de llegar al aeropuerto, el ticket, aquello, la espera. Siempre busco algo para hacer en los momentos de espera y cuando, y cuando llego a, a mi destino, no estoy estresado ni estoy enfermo porque decidí que cada paso que iba a dar en ese proceso para llegar a mi destino lo iba a disfrutar. Y si así nosotros aprendemos en la vida, yo le digo a los pacientes, mira, por 40 o 50 años comiste todo lo que tú quisiste. Ahora tienes una situación que, que hay que resolver. Disfrútate el proceso, siéntate, cómete con gusto. Dale gracias a Dios que, aunque sea una papita, un caldito, una sopita, cómetelo con gusto y vas a ver cómo tus células se abren a recibir lo que necesitas. El resto del equipo inmunológico hace lo que tienes que hacer y te vas a recuperar más pronto de lo que tú crees. Ahora, si tú haces tus cambios y tus transformaciones, peleando y murmurando como hacía el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Oye, habían sido esclavos por 400 años. Y cuando salieron y vieron la libertad, en vez de alegrarse, empezaron a murmurar y a pelear y a codiciar lo que habían dejado en Egipto, porque a pesar de la esclavitud, ellos pensaban que estaban mejor en Egipto que ahora, que se dirigían hacia, una tierra, eh, hacia la tierra prometida. Y esa murmuración y ese descontento no los hizo poder llegar al destino y, y la mayor parte de los que salieron murieron en el desierto y eso ocurre todos los días porque en vez de disfrutar cada momento pensando en que queremos lograr esto, aquello, lo otro, mucha gente no van a, a lograr nunca ni van a llegar nunca a donde se propusieron llegar porque están en una actitud de, de, de protesta, están enfrentando cada momento con disgusto. Y eso es una de las cosas que más afecta al ser humano y a la sociedad en que estamos viviendo, que en vez de aprovechar las vistas tan lindas que tenemos y todas las bendiciones que podemos disfrutar, la gente lo que se enfoca es en lo negativo, en la piedra, en vez de decir, mira, hay una piedra en el camino, pero hay otras rutas donde no hay piedra. O si no, puedo mover la piedra para que el que viene detrás de mí, o la próxima vez que me, que me toque pasar por aquí, entonces no tener que tropezar. O respetar la piedra y dejarla ahí porque está antes que tú. Dale la vueltecita y sigue tu camino. Lamentablemente, tú tienes toda la razón. Eh, no aprovechamos todos los procesos, nos dedicamos, nos derrotamos nosotros mismos en el proceso, cuando íbamos en una dirección correcta. Eh, ah. Tenemos que aprender a disfrutarlo segundo a segundo. Y mira, está la piedra, dale la vueltita y sigue. Pero vas a llegar. Amigo vamos a una pausa. Regreso con sus mensajes de texto que les recuerdo, me los pueden enviar al 787.